Miércoles 29 de septiembre del 2021, le saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Iniciamos de lleno nuestras informaciones. El partido Alianza por la República, APRE, quien es considerado colaboracionista de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lleva como candidato a primer diputado por el departamento de Masaya al cirujano plástico David Páramo, quien en el 2016 fue condenado por homicidio imprudente en contra de Lisandra Jarquín. Esta noticia le cayó como balde de agua fría a la mamá de la víctima. ¿Cuáles fueron sus reacciones? Se la contamos en el siguiente informe. Yo la verdad es que estoy asustada porque para mí él es un expresidiario, un delincuente, y entonces digo yo, ¿cómo es posible que personas de esa talla estén corriendo para un cargo público? Entonces, asustada y asombrada, que solo en mi país ocurren ese tipo de cosas. Estas fueron las reacciones de Sandra González, madre de Lisandra Jarquín, quien se mostró sorprendida al conocer la noticia que el cirujano plástico David Páramo es candidato a diputado por el departamento de Masaya por el partido Alianza por la República, tildado de zancudo. Yo pienso que tiene que ser ante todo una persona honesta, que no haya tenido problemas con la ley, menos un expresidiario, un delincuente, por decirlo así, porque es un ladrón. A mi hija la mató, le cobró, o sea, la engañó, la mató y le robó. ¿Por qué? Porque nunca enteró el dinero de retorno por el daño causado, ni siquiera para los gastos fúnebres. El cirujano plástico publicó en redes sociales una foto con la leyenda "Muchos proyectos de desarrollo para la juventud, salud y bienestar para la niñez y adolescencia. Masaya merece lo mejor. Vota en la casilla 10, doctor David Páramo, diputado por Masaya". Proyecto dice que va a ser proyecto de salud, de no sé qué, para la juventud. O sea, a lo mejor va a venir a implementar su carnicería otra vez para seguir haciendo daño a la gente que ha engañado y a la que ha dañado tanto. No sé, pues. A mí me marcó para toda la vida, como te digo. Perdí a mi hija. Me tocó la peor parte porque habían otros casos a los cuales él ya había hecho mucho daño, pero no lo denunciaban. Pero a pesar de todas sus influencias, yo me atreví a denunciarlo. Y logré en un 50%, pues quizás que se me hiciera justicia, porque de los 3 años que a él echaron, creo que fue la mitad lo que él cumplió. Al mismo tiempo, la madre de la víctima lamentó que el Consejo Supremo Electoral aprobara la candidatura del cirujano plástico. Sí, fue una falla total, desde la cabeza hasta los pies, pues como te podría decir, una falla total. ¿Cómo se le va a pasar eso? Si pienso que eso pasa por un filtro antes de todo. Entonces, cuando miren, papá, hasta huele pegas ahí, aspirando a cargos públicos, gente que ha hecho daño, delincuente. David Páramo fue condenado el 22 de septiembre del 2016 por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes en perjuicio de su paciente Lisandra Jarquín, pero ahora goza de libertad. Ahora le presentamos el resumen informativo de las principales informaciones que acontecieron este miércoles en nuestra Nicaragua. Bienvenido a los agregados militares de Estados Unidos, ¿verdad? Enaltecer y echarles flores al ejército de Nicaragua le costó la remoción de su cargo como agregado de defensa de los Estados Unidos de América en Managua al teniente coronel Roger Antonio Carvajal Santamaría. La información fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Managua a nuestro medio aliado 100% Noticias. Los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejaron correctamente la política del gobierno de los Estados Unidos. Un funcionario del gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que el teniente coronel Carvajal ha concluido su misión y salido de Nicaragua, informó la embajada a 100% Noticias. La semana pasada, el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos, se reunió con agregados de defensa, militares, navales y aéreos y jefes de misiones acreditados en Managua, de Guatemala y Estados Unidos. En el encuentro, el teniente Carvajal, en nombre de Washington, reconoció la buena salud de Avilés porque el ejército es parte del supuesto crecimiento y estabilidad del país. Nosotros esperamos trabajar con las Fuerzas Armadas de Nicaragua en las áreas de que usted indicó. Ese ha sido el mensaje que yo he dado, que he hablado con mis superiores,
y espero seguir en esa ruta. Me da gusto de verlo, me da gusto verlo todos a ustedes en buena salud. La verdad sí, que sí, nos preocupa porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y de la estabilidad de este país. Carvajal recibió una lluvia de críticas de diversos sectores en Nicaragua y en el exilio. Uno de esos críticos fue el mayor en retiro, Roberto Sancam, quien afirmó que este mensaje era nefasto y claudicante, que cae como baño de agua fría para la población nicaragüense. El director del noticiero Acción 10 de Canal 10, Mauricio Madrigal, fue retenido esta mañana por agentes de migración del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino e informado de tener retención migratoria. Al jefe de prensa de ese canal también se le confiscó su pasaporte. Madrigal se dirigía a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, por cuestiones de trabajo, según informó. La restricción migratoria a Madrigal lo tomó por sorpresa. Aseguró que no tiene ningún proceso judicial en su contra y que anteriormente fue citado a la fiscalía para ser consultado de cómo hacen las noticias en el medio que tutela. ¿Qué le dijeron? ¿Le dijeron por qué le impedían la salida del país? No, solo me retuvieron el pasaporte. Me dijeron que no podía salir del país sin ninguna explicación. ¿Eso fue en el aeropuerto o en la frontera? El aeropuerto. ¿Y era un viaje de trabajo, familiar o se iba de Nicaragua? Un viaje de trabajo. Tras el violento allanamiento que efectivos de la sancionada policía sandinista realizaron el 22 de septiembre en la casa de Kevin Monzón, el famoso tiktoker nicaragüense decidió exiliarse ese domingo en Costa Rica. Según Monzón, había una orden de captura en su contra y para proteger su vida tomó la decisión de salir del país y dejar a su familia. Las publicaciones del tiktoker nicaragüense han provocado enojo a la dictadura, ya que hace mofa a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por tal razón, ha sido perseguido, asediado y hasta encarcelado por agentes de Ortega. De esta manera le ponemos punto final a nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.